Buenas noches y bienvenidos. Les habla Juan Carlos Rivero y Iñaki Cano, que me acompañará con sus habituales comentarios sobre el desarrollo del partido. Iñaki. Hola, Juan Carlos, y muy buenas noches a todos. Aquí tenemos garantizado fútbol de alta calidad, así que a correr, chicos. Aunque sea un partido de exhibición, estoy seguro de que cualquier jugador de estos querría firmar una buena actuación en partidos de este nivel. Creo que el juego será duro y rápido por la tradicional rivalidad entre estos equipos. Los dos equipos querrán controlar el partido al principio. El balón salió, es saque de puerta. ¡Torpe! Dani. Alfonso. Podría centrar. Le entró bruscamente cometiendo falta. Tiro libre. El árbitro se interesa por el estado del jugador lesionado y amonesta al infractor. Puede que alguien piense que merecía la roja, pero para mí la amarilla es suficiente. Aquí tienen varias opciones disponibles. Está en el área de penalti. Robó el balón. ¿Podrá marcar? ¡Gol! ¡Esto es una pesadilla! ¡Tarados! ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? Les parecerá increíble la suerte que han tenido. Van ganando por un gol, 1-0. Se quedan aún con la pelota. Ataca por el lado derecho del área. Puede marcar. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Entrada terrorífica. Concedió tiro libre. El jugador lesionado parece necesitar ayuda. No hay dudas en el árbitro. Es amarilla. Fue una entrada muy fea por detrás que debe de ser castigada como se merece. Dani. Avanzó con el balón. Ahí están con el balón. Se apoderó de la pelota. Todavía tienen la posesión del balón. Le quitó el balón y frenó el ataque. ¡15 minutos de juego! Demostró buenas cualidades defensivas en ese corte. La falta es clara, tiro libre. Fue derribado en la entrada y no se puede incorporar. Quizá tenga que ser atendido. Por la derecha. Tienen todavía el balón. Jorge. Ahí lo paró en seco. Por la banda. Buena jugada con ese pase peligroso en profundidad. Un buen balón al área. ¿Podrán continuar defendiendo así?
Jorge. Bueno, si abren bien el campo en esta acción. Entrada fuerte y desproporcionada, indicó tiro libre. Es su primera amarilla. Sin duda la entrada no ha sido buena, pero al árbitro le ha parecido lo suficientemente dura como para sacarle tarjeta. Puede que esta sea una buena ocasión de marcar. Esto tiene muchas... Pelotudo. ...posibilidades. Ferreira. Buena defensa. Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. Alfonso. El pase adelantado a un compañero pone en marcha el ataque. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. La ocasión es muy propicia para el contragolpe. ¿Podrá disparar? ¿Alguien, por favor, me puede explicar qué coño es lo que acabo de ver? Dame tu opinión, Iñaki. ¿Han conseguido el tanto del empate? Sí, pero no creo que el partido termine así. Ningún equipo quiere el empate, por lo que ambos pelearán por la victoria. Hacen bien en mantener el balón. Bien cortado. ¿Le saldrá un buen disparo? Este saque es peligroso para la defensa. ¡Es duro desde lejos! Defensa férrea y sin fisuras. La defensa está hoy en buena forma. Franco. ¡Buena intervención! El guardameta no pudo hacerse con el balón, que salió a córner. La juega a sus pies. ¡Torpe! No, cortaron el pase. La banda derecha es una opción. Mantienen el balón en una magnífica posición ofensiva. Pueden pegarle al balón desde la derecha. La golpea. Buen despeje. Ese balón adelantado ahí puede dejar en evidencia a la defensa. Se alejó el peligro. Franco. Tres minutos de tiempo añadido es lo que señala el cartel luminoso. Ahora tienen ellos la posesión. Por la banda izquierda. Peligro ahí. El pitido del árbitro señala aquí el final de la primera parte. Creo que los entrenadores tendrán mucho que tratar con sus jugadores. Comienza el segundo tiempo. Espero que veamos 45 minutos de buen fútbol. El lateral derecho tiene que estar muy alerta. ¿Qué es lo siguiente que hará? Y aquí está el disparo. Por encima del larguero. Nada que preocupa al portero. ¡Torpe!
Cruz. No, lo interceptaron. Se apoderó de la pelota. ¿Encontrará hueco? ¡Torpe! Lo intentaron, pero el disparo salió desviado por la derecha. Franco. Pong. Es un buen balón al área. Busca ayuda ahora. Buen acercamiento al área que obliga a trabajar a fondo a la defensa. ¡Que cómo se pega el tío! Defensa férrea y sin fisuras. Se cuela. Busca a alguien que le ayude. ¿Será gol ahora? Siguen con el balón y en buena posición ofensiva. Busca espacio por el lado izquierdo. Está buscando a quién centrar. Este es un balón atractivo al área. Avanzando más. Todavía tienen la posesión del balón. Dani. Si sacan un buen centro, pueden ponerse de nuevo por delante. Peligrosa, sancionada con tiro libre. Tarjeta amarilla. He de decir que me parece bastante rigurosa, aunque entró al contrario sin alcanzar el balón, por lo que la decisión es probablemente, para mí por lo menos, correcta. ¡Cabezazo a portería! Sin peligro, detuvo el portero. No entró. Buena ocasión para el centro. Y viene para pegarle. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso es gol, eso es gol! ¡Un tanto precioso! ¡Pero qué manga de pelotudo! ¡Ya han cometido otro error! ¡Qué derechazo! Ha sido un tiro muy bueno, ¿verdad, Iñaki? En efecto, digno de ser imitado y recordado. Pierden por un gol. ¿Qué pensarán hacer a partir de ahora? Moreto. Y ese balón lo envía a la banda contraria. Sin duda, eso fue falta. Pudo ser tarjeta, pero el árbitro decide amonestarle solo verbalmente. Creo que debe tener más cuidado con esas entradas. Se marcha por la derecha. Logró alejar el peligro. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. El técnico... ¡Eso sí es una puta! Muchachos. Sí, lo estamos viendo. Esto decidió cambiarle ante la posibilidad de que le sacaran la segunda amarilla. Silva. Al hombre libre. ¿Podrá disparar bien? Pont. Entrada fuerte y desproporcionada. Indicó tiro libre.
El jugador sigue lesionado en el terreno de juego y el árbitro le saca amarilla. Lo anota en su libreta. Esa entrada debe ser castigada por el árbitro de manera drástica. Lo encontró bien ahí. Ahí están con el balón. Entró por el contrario, el árbitro indicado tiro libre. Parece que se ha hecho daño, pero el árbitro no lo sanciona con tarjeta. Simpson, usted es diabólico. El entrenador hará aquí dos cambios. Las intenciones del entrenador con este cambio son evidentes. Lo que quiere son goles. Llegó tarde el balón. Falta. Torpe. Moreto. No alcanzó el balón. Señaló el árbitro tiro libre. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Es su última sustitución en el partido de hoy. Ya tenía una amarilla y para evitar males mayores decidió sustituirlo. Silva. No se entendieron entre ellos. Entró por el contrario, el árbitro indicado tiro libre. Un gol es la diferencia que separa a estos dos equipos cuando solo quedan 5 minutos para que acabe el partido. Entrada terrorífica, la sancionó con tiro libre. El árbitro se interesa por el estado del jugador lesionado y amonesta al infractor. Puede que alguien piense que merecía la roja, pero para mí la amarilla es suficiente. Ganó la posesión y frenó el ataque. Habrá 4 minutos de tiempo añadido. Todavía hay tiempo para jugar en este partido. Frenó ese ataque. No alcanzó el balón, señaló el árbitro tiro libre. Adivinó el pase. Cruz. Silva. Está arrasando. Y dispara desde ahí. Sin problemas para el arquero. El pitido del árbitro indica el final del partido. Derrota al final. Lucharon bien todo el partido. Los jugadores se esforzaron al máximo, pero no pudieron sacar nada positivo de aquí. Se lo hará, Juan Carlos. Tienen que pensar cómo poder crear más ocasiones de gol.